Hola, Soy el profesor William Aguirre del curso de Habilidad Lógico-Matemática. El día de hoy vamos a hacer los ejercicios correspondientes a la semana número 16 en este ciclo 2018-2. Eh, ¿Qué temas vamos a trabajar? Bueno, en el primer bloque vamos a hacer algunos ejercicios eh, correspondientes a calendarios y en el segundo bloque se verá la parte correspondiente a visualización de figuras en el espacio. Bien, comencemos con el primer bloque. Problema número 1. En el mes de enero de cierto año hubo exactamente 5 martes, 5 miércoles y 5 jueves. ¿Qué día de la semana fue el 14 de febrero de dicho año? Bien, en este caso, este, para hacer este ejercicio, podremos notar que nos está hablando de una relación en el mes de enero, ¿no? De cierto año. Entonces, como nos están eh, indicando que hay 5 martes, 5 miércoles y 5 jueves, podríamos realizar nuestro calendario, ¿no? Entonces vamos a considerar aquí que está el lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Bien, pero resulta que de estos nos dice que hay 5 eh, martes, 5 miércoles y 5 jueves. O sea, del martes debe de haber 5, del miércoles debe de haber 5 y del jueves debe de haber 5. Bueno, como hay la mayor cantidad aquí, entonces ya uno puede intuir que el día, este, el primer día de este mes. Ya debería de estar empezando uno de estos tres días. En especial, tiene que estar empezando el primero de estos tres, ¿no? De mayor cantidad. Entonces, el primero de enero debería de ser acá martes. Ah, pero hay que comprobar, ¿no? Hay que comprobar. Debería de haber acá 20, perdón, cinco martes, cinco miércoles y cinco jueves. A ver, si es acá primero, entonces acá sería dos, por este lado tres, por acá cuatro, por este lado cinco, por acá, por aquí se va a encontrar el seis, por este lado el siete.

Justo 29, por acá 30 y recuerden que enero tiene 31 días. Entonces hasta aquí ya se estaría acabando el mes de enero. Entonces efectivamente dentro de lo que acabamos de realizar, acá hay 5 martes, 5 miércoles y 5 jueves. ¿no? Entonces esto corresponde al mes de enero. Bien, pero ahora a nosotros, ya que hemos encontrado, a nosotros nos pregunta qué día de la semana caerá el 14 de febrero de dicho año. Es decir, vamos a continuar acá, pues, ¿no? Aquí sería el 1, por este lado el 2, por este lado el 3, por aquí va a ser el 4, por acá va a ser el 5, por este lado el 6, por este lado el 7. Ya ustedes se pueden dar cuenta que siempre acá, pues, ¿no? En un día de la semana, por ejemplo, si acá es primero, para la siguiente fecha, para el siguiente martes va a ser más 7, para el siguiente es más 7, más 7, más 7. Por acá también más 7, más 7, más 7. Por acá también más 7, más 7, más 7, más 7. Entonces como queremos 14 y aquí ya está 7, más 7 debe de ser aquí 14. Entonces, ¿qué día de la semana va a caer aquí el 14 de febrero de, de ese año ¿no? que nos están hablando? El 14 de febrero se darán cuenta que va a caer un día jueves. Entonces aquí la respuesta va a ser jueves. pregunta número 2 rosa y eduardo se casaron el lunes 14 de julio del 2014 si el 19 de mayo del 2016 nació su hija qué día de la semana nació su hija bien hagamos la solución de este ejercicio bueno nos dice que nuestra amiga rosa y eduardo se han casado el lunes 14 de julio del 2014. ¿no? Entonces vamos a colocar de esta manera. Entonces vamos a colocar acá el 14 de julio de el año 2014. Este día se casaron. Ah, pero nos dicen que este día de la semana es lunes. Pero el 19 de mayo del 2016 nació su hija. Dice, ¿no? Entonces, vamos a considerar así. El 19 de mayo del 2016 nos indican que nace su hija. ¿no? Vamos a poner así. Nace su hija. Y justo nos están preguntando qué día de la semana cayó pues, este. ¿no? Entonces vamos a averiguar acá el día de la semana. Bueno, para realizar este tipo de ejercicios eh, va a ser bueno eh, que hagamos unas observaciones previas. Ponemos así, observación. Vamos a dar de una vez este, las, las observaciones respectivas. A ver, ¿cuál va a ser la, la primera observación? La primera observación va a ser lo correspondiente a un año bisiesto, un año bisiesto. ¿Cuándo vamos a decir que un año va a ser bisiesto? Bueno, un año va a ser considerado bisiesto cuando este año sea múltiplo de cuatro. ¿no? Por ejemplo, acá un año este, de, de cuatro cifras va a ser considerado bisiesto cuando sea múltiplo de 4. ¿Qué cosa es lo que origina ahí, eh, eh, el año bisiesto? Bueno, lo que origina acá es que en el mes de febrero va a tener 29 días. Y además, el número de días que va a tener el año sería 366 días. Ah, yeah. Ejemplos acá de años bisiestos. Por ejemplo, acá del eh, año bisiesto sería así, ¿no? Eh, el último año bisiesto que hemos pasado fue el año 2016. Eh, anterior a esto fue el año 2012. El próximo año bisiesto sería el 2020. Otro año bisiesto va a ser o fue 1980, ¿no? Y así sucesivamente. Todos estos años que acabamos de escribir, todos estos van a ser bisiestos. Son bisiestos. Pero, pero hay que tener cuidado, ¿no? Vamos a colocar acá la nota respectiva. Pero, vamos a colocar la nota. ¿Cuál va a ser este, la nota correspondiente? Bueno, si bien es cierto, nosotros sabemos de la aritmética que todo número que termine en dos ceros es múltiplo de 4. Bien, pero para los años este, que terminan en dos ceros, que van a ser los años seculares o los años cambios de siglo. Para que sean considerados estos como bisiestos no basta con que sea múltiplo de 4. esto debe de ser múltiplo de 400, ¿sí? Eso es recién va a ser considerado bisiestos. Por ejemplo, un año este cambio de siglo, el último año cambio de siglo que fue este bisiesto fue el año 2000, el anterior a esto fue el año 1600. El, anterior, el que viene sería el año 2400. ¿no? Estos van a ser los años bisiestos. Pero, ¿qué pasaría con este año? El año 1900. ¿Qué pasó con el año 1800? ¿Qué habrá pasado con el año 1700? ¿O qué pasará con el año 2100? Si bien es cierto, todos esos números son múltiples de 4. Pero al no ser múltiplos de 400, esos no van a ser bisiestos. Sí, entonces esto es el cuidado que debemos de tener cuando trabajamos con los años bisiestos. Bien. Segunda observación. Bueno, la segunda observación es eh, básicamente para nosotros averiguar un determinado día de la semana, ¿no? Eh, fíjense que en el ejercicio número 2 que nos están dando ahí, debíamos de calcular un determinado día o debemos de calcular un determinado día de la semana. ¿Cómo se hace el cálculo cuando nosotros nos piden un determinado día de la semana? Bueno, para eso vamos a considerar la siguiente idea. ¿no? Trabajemos que, con una fecha, ¿no? A ver, por ejemplo, si el día de hoy estamos 8 de febrero. Del año 2019. Entonces, ah, este día de la semana, estamos un día viernes. Bien, entonces, ¿qué día de la semana caerá el día 3 de marzo? 3 de marzo. De este mismo año, por supuesto. ¿Cómo se averigua? Bueno, para averiguar ese día de la semana, lo que debemos hacer es esto, ¿no? Bastaría solamente con contar cuántos días faltan, del 8 de febrero hasta el 3 de marzo. Recuerden ustedes que febrero tiene 28 días. Si febrero tiene este, 28 días, y ya estamos 8, entonces para acabar febrero falta un total de 20 días. Ahora, más los 3 días que queremos de marzo, y entonces vamos a tener que esto nos sale un total de 23. Ah, pero recuerdan el ejercicio anterior. En el ejercicio anterior, cada día de la semana este, volvía a repetirse después de 7 días. Es decir, si acá es 7, perdón, si acá es viernes, cada múltiplo de 7 va a seguir cayendo viernes. Entonces, este 23 va a ser un múltiplo de 7 más cuánto? Esto sería un múltiplo de 7 más 2. Entonces, si este es viernes, cada múltiplo de 7 va a caer viernes, viernes, viernes. Pero como dice, más 2. Bastaría con agregarle dos días. Entonces, si acá estamos viernes más dos días, sería viernes, sábado, domingo. Allá el 3 de marzo va a ser un día domingo. Bien, pero eso es averiguando una fecha que está por venir. ¿Y qué pasaría si quisiéramos averiguar una fecha que ya pasó? Por ejemplo, vamos a, acá a recordar qué día de la semana habrá caído el primero de enero de este año, del 2019. Bien, nuevamente, bastaría solamente con contar cuántos días hay acá. Allá, ah, este, recuerden que eh, para llegar del primero de enero al 8 de febrero, a ver, enero tiene un total de 31 días. Como está primero, para acabar enero faltaría 30 días, más estos 8 días que se encuentran acá, sería un total de 38. Ah, pero resulta que 38 es un múltiplo de 7 más 3. Bien, entonces si acá es viernes, cada múltiplo de 7 va a seguir cayendo viernes, viernes, viernes. Allá, ah, pero esta vez ya no voy a sumar días, porque estoy yendo hacia una fecha que ya pasó. Sino que se va a hacer, se va a quitar días. ¿Cuántos días? Tantos días como este resto me haya salido. Entonces, viernes. Un día antes al viernes fue jueves. Un día antes al jueves es miércoles. Un día antes al miércoles es martes. Entonces, quitándole 3 días, vamos a tener aquí. Que el primero de enero fue un día martes. ¿no? Y efectivamente, como estamos trabajando con calendarios, estas fechas son reales, estas fechas son existentes. Ustedes pueden verificar, ¿no? Pueden verificar sobre esto. Bueno, eso es para la observación número 2. Bien, vamos a hacer acá una tercera observación. ¿no? La tercera observación. ¿En qué va a consistir esta tercera observación? Si bien es cierto, nosotros con la observación número 2 ya podemos averiguar un determinado día de la semana, pero cuando contamos los días, es decir, trabajando dentro del mismo año. ¿Y qué pasaría si quisiéramos este, trabajar para años distintos? A ver, consideremos lo siguiente. Nuevamente, tomemos como referencia que estamos 8 de febrero del año 2019. ¿Día de la semana que estamos? Un día viernes. Bien, si estamos un día viernes, que es el 8 de febrero del 2019, la pregunta sería, ¿qué día de la semana caerá? El 8 de febrero del año 2020. Y luego, ¿qué día de la semana caerá? El 8 de febrero del año 2021. Y bueno, de una vez ya, ¿qué día de la semana caerá? El 8 de febrero del año 2022. A ver, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, si estamos 8 de febrero del 2019, el 8 de febrero del 2020, bueno, eh, va a caer un día eh, sábado. ¿Por qué? Porque de acá, del 8 de febrero del 2019 al 2020, ha pasado un año. Y un año tiene 365 días. 365 días es un múltiplo de 7 más 1. Pero dirán, no, profe, pero acá está apareciendo 2020, ese es bisiesto. Sí, pero hay que tener mucho cuidado con esos bisiestos. ¿ya? Para que ustedes consideren a este año como bisiesto y ver si altera o no altera la cantidad de días, ustedes deben de contar el 29 de febrero, pues de ese año bisiesto. Acá se encuentra o no se encuentra ese 29 de febrero. Se darán cuenta que aquí no está. Por lo tanto, aquí solamente ha transcurrido un año y la cantidad de días que hemos adicionado es solamente un día. Pero ¿qué ocurre en este lapso? Ah, en este lapso fíjense que estamos 8 de febrero. En algún momento vamos a pasar por este 29 de febrero. Entonces, si vamos a pasar por ese 29 de febrero, acá sí. La cantidad de días que está alterando van a ser 2, porque esto va a ser 366, que eso es un múltiplo de 7 más 2. Bien, como hay más dos días, entonces acá tenemos que agregar dos días más: sábado, domingo, lunes. Entonces, el 8 de febrero del 2021 va a ser lunes. Pero eh, la cantidad de años es solamente 1. Bien, y en el siguiente. Del 8 de febrero del 2021 al 2022, bueno, habrá pasado un año más. Pero ahora, ¿cuántos días altera? Como acá no hemos contado ningún 29 de febrero, acá solamente sería un día nada más. Entonces, si estamos lunes, por acá va a ser un día martes. Bien, entonces vamos a trabajar con este, los extremos. ¿ya? Trabajemos con, lo, con los extremos. ¿Qué está pasando en estos extremos? Aquí, especialmente en esta fecha y esta fecha. Fíjense que esos corresponden a años distintos. ¿Qué se va a cumplir? Para ir desde este año hasta este año, tuvimos que adicionar 1, 2, 3, 4 años. Colocamos así. Si acá está este, eh, 8 de febrero del 2019, viernes, hasta el 8 de febrero del 2022, martes, colocamos así. Hay 1 más 2 más 1, son 4 días adicionales. Entonces colocamos de esta manera. Bien, colocamos de esta manera. ¿no? Acá hay 1 más 2 más 1, son 4 días adicionales. Entonces, para no escribir mucho, vamos a escribir al numeral de A. Escribir numeral desde Bien, entonces acá son 4. Allá, ah, pero también acá hay 1, 2, 3 años transcurridos. 3 años transcurridos. Pero dentro de estos 3 años transcurridos pasamos por un año bisiesto. ¿Qué cosa se puede cumplir? Se va a cumplir que si nosotros sumamos los bisiestos más los transcurridos, me va a dar los días adicionales. Bien, entonces con esto estamos obteniendo una formulita, una formulita que me va a permitir calcular aquí cuántos días vamos a transcurrir de una fecha a otra fecha para averiguar ese día de la semana, ¿no? es decir, de aquí a aquí. Esa cantidad de días adicionales va a ser siempre los años transcurridos más los años b. Siestos. Bien, ahora sí este, vamos a ir averiguando pues, no, eh, el día de la semana. ¿ya? Eh, nos preguntaban qué día de la semana nació su hija. Entonces vamos a averiguar, vamos a llegar hasta el 2016. Ah, mucho cuidado, ¿ya? No vayamos a estar aplicando acá directamente del 14 de julio del 2014 al 19 de mayo del 2016, esta formulita que acabamos de, de, de deducir sirve cuando estas fechas están coincidiendo, ¿no? Por ejemplo, 8 de febrero, 8 de febrero, ahí recién coincide. Bien. Entonces, vamos a llegar hasta el 2016, ¿ya? Estamos 14 de julio del 2014. Entonces, al 14 de julio del 2015, bueno, como ha transcurrido un año, si acá era lunes, acá debe de ser martes. A continuamos. Ahora, si vamos al 14 de julio del 2016, ah, recuerden ustedes que ya 2016 fue bisiesto. En algún momento se está pasando por el 29 de febrero. Si se está pasando por el 29 de febrero, entonces aquí altera dos días. Como altera dos días, sería martes. Para llegar acá, dos días más sería jueves. Entonces ahí va a ser jueves. Ya está. Pero como nos hemos, hemos llegado hasta el 14 de julio del 2016 jueves, entonces vamos a tener que regresar. ¿ya? Consideremos este otro esquema. ¿no? Tenemos acá 14 de julio del 2016, que esto cae, cayó un día jueves. Ah, pero nosotros queremos averiguar acá el 19 de mayo. Entonces, bastaría con contar cuántos días hay acá. Vamos a listar los meses. Bueno, entonces tenemos aquí, para contar la cantidad de días, recuerden que mayo tiene 31 días, como estamos 19, para llegar a los 31 días faltaría 12 días por acá. ¿Qué más? Después, junio, junio sí, todo el mes de junio tiene 30 días, pero julio solamente debemos llegar hasta el 14. Si contamos la cantidad de días, bueno, la cantidad de días va a ser igual a 56. Y si sale 56, recuerden que 56 es un múltiplo de 7. Al ser múltiplo de 7, si esto es jueves, cada múltiplo de 7 debía de caer el mismo día de la semana. Entonces acá debe de ser también jueves. Por lo tanto, nuestra respuesta sale jueves y eso se encuentra en la alternativa C. Pregunta número 3. John Forbes Nash. Nació en Virginia Occidental el 13 de junio de 1928 y fallece en Nueva Jersey el 23 de mayo del 2015. Fue un matemático estadounidense especialista en teoría de juegos, geometría diferencial y ecuaciones en derivadas parciales. Fue laureado con el premio del Banco de Suecia en Ciencias Económicas, en memoria a Alfred Nobel en 1994 por sus aportes a la teoría de juegos y los procesos de negociación y el premio Abel en el 2015. La película Una mente maravillosa, ganadora de cuatro premios Oscar, entre ellos el de mejor película, está basado en su vida. ¿Qué día de la semana nació John Forbes Nash? Bien. Acá en este caso va a haber muchos ejercicios en los cuales nos van a dar pues, una parte biográfica donde aparecen muchos, este, muchos datos, ¿no? muchas fechas. Lo que se sugiere es, si en caso hay, buscar dos de ellas, ¿no? Las más importantes. La primera es irnos directo acá a la pregunta, ¿no? Dice ¿qué día de la semana nació? Entonces buscamos en el texto cuándo nace. Dice que nació el 13 de junio de 1928. Entonces acá, 13 de junio de 1928. Aquí nace. Justo nos está pidiendo a nosotros averiguar qué día de la semana fue ese. Lo siguiente que tendríamos que averiguar, si en caso hay en el texto, es buscar una fecha de referencia, que me digan un, un determinado día de la semana. Por ejemplo, que me hablen de un lunes, o un martes, o un miércoles. Pero en todo el texto no aparece eso. Bien, como no aparece eso, eso de ahí ya me está indicando que, dado que son fechas reales, podríamos trabajar con las fechas actuales. ¿Sí? Vamos a trabajar con las fechas actuales. Ah, entonces vamos a utilizar acá la formulita. Pero recuerden, pero recuerden que la formulita que habíamos empleado en la observación número 3, en el ejercicio anterior, ahí recuerden que siempre debía de cumplirse, que si acá era 13 de junio, por acá debía de ser también... Con 13 de junio. Ah, ¿de qué año vamos a tomar como referencia? Bueno, tomemos pues nuestro año, ¿no? Es decir, del año 2019. Bien, entonces nuestra tarea sería averiguar qué día de la semana va a caer el 13 de junio del 2019. Pero dirán, ¿no? Profe, es fácil, pues saco mi calendario y ya me fijo. Bueno, sí, podría ser, ¿no? Podría ser. Pero recuerden que en el examen no vas a llevar ni calendario ni nada, ¿no? Entonces... Cuando vayas al examen tienes que averiguar este día, 13 de junio del 2019. Entonces nuestro trabajo va a ser así. 13 de junio del año 2019. Averigüemos qué día de la semana cae. Bien, ¿cómo se va a averiguar eso? Para ello hay que trabajar pues con la fecha actual, ¿no? Por ejemplo, nosotros vamos a trabajar con nuestra fecha que sería el 8 de febrero, ¿no? Vamos a trabajar, estamos 8 de febrero del año eh, 2019. Día de la semana, día de la semana 8 de febrero del 2019 es un día viernes. Bien, entonces averigüemos este 13 de junio. Ah, este. No se olviden que si ustedes están en el examen, en el examen tienen que trabajar con esta misma fecha, con la fecha del examen. ¿no? Por ejemplo, si tu examen es el día 3 de marzo. Entonces acá pones solamente 3 de marzo, domingo, y trabajas con eso. ¿Sí? Bien, entonces, ¿cómo vamos a hacer esta parte? Bueno, esto vamos a este, calcular el día de la semana, eh, el 13 de junio, utilizando la observación número 2 que hicimos en el ejercicio anterior. ¿Cuál de ellos? Vamos a, vamos a contar la cantidad de días. Bien, entonces. Febrero, como estamos 2019, febrero tiene 28 días. Como estamos 8 para acabar febrero faltan 20. Marzo, 31 días. Abril tiene 30. Mayo tiene 31. Junio, junio como queremos solamente hasta el 13 sería 13 días. ¿Cuántos días hay acá? Bueno, tendríamos que sumar, pues, ¿no? Sumando esta cantidad de días nos va a salir un total de 125. Ah, ya, pero por la observación número 2, eh, bastaría con expresarlo esto como un múltiplo de 7, ¿no? Esto sería un múltiplo de 7 más cuánto? Sería un múltiplo de 7 más 6. Como es un múltiplo de 7 más 6, entonces bastaría acá arriba con agregar 6 días. Entonces, acá está, viernes más 6 días. Sábado, domingo, lunes, martes, miércoles. Van 1, 2, 3, 4, 5. El sexto día a agregar sería el día jueves. Entonces, el día 13 de junio del 2019 debe de caer un día jueves. Bien, como ya sabemos que este es jueves, entonces acá ya colocamos jueves y averigüemos acá el 13 de junio del 2000, de 1928. Bueno, para eso, como hemos indicado, vamos a utilizar la formulita. ¿no? Bien, para utilizar la formulita y hallar acá estos días adicionales, estos días adicionales que hay en la parte de acá arriba, para averiguar ello necesitamos averiguar primero cuántos años han transcurrido. A ver, el número de años transcurridos. El número de años transcurridos bastaría con restar, ¿no? Restamos 2019 menos 1928. Bueno, al, al hacer esa resta nos va a salir un total de 91. Entonces acá queda 91. Siguiente, vamos a averiguar el número de años bisiestos. Allá, ah, pero los años bisiestos resulta que son los múltiplos de 4. Bueno, ¿quién sería el primer año bisiesto acá? Allá, ah, mucho cuidado, ya, mucho cuidado con esto. ¿Por qué? Porque si bien es cierto 1928, sí es múltiplo de 4 pero para mi ejercicio no va a ser considerado como bisiesto. ¿Por qué? Porque ya estamos 13 de junio. ¿ve? El 29 de febrero de este no fue contado. Así es que el primer año bisiesto va a ser 1932. Después va a ser 1936. Después va a ser 1940 y así sucesivamente hasta el último. ¿Cuál va a ser el último? El último antes del 2019 sería el 2016. Bien. Entonces, bastaría con darse cuenta que aquí en realidad está, este, hay una progresión aritmética de razón 4. Para averiguar acá cuántos términos hay en esa progresión aritmética, bastaría con hacer la resta ¿no? o aplicar la formulita. Sería el último menos el primero, todo esto sobre la razón que es 4 más 1. ¿Y cuánto nos va a quedar esto? Toda esta resta entre 4 nos va a salir 21 más 1 sería 22. Y ahora aplicamos, pues, este, para hallar el número de días adicionales. Los días adicionales eran los años transcurridos, que es 91, más los bisiestos, que es 22. Al momento de sumar esto, nos va a quedar un total de 113. Ah, pero como 113 es más de 7, esto al momento de expresarlo como múltiplo de 7, me va a quedar que es múltiplo de 7 más 1. Bueno, si es múltiplo de 7 más 1, allá. Entonces lo que vamos a hacer es solamente alterar con este día. Pero recuerden que estamos averiguando una fecha que ya pasó. Entonces, si acá queda jueves, no se aumenta, sino que vamos a hacer, le vamos a quitar. ¿Cuántos días le quitamos? Le quitamos un día. Entonces jueves menos un día, bueno, sería un día miércoles. Es decir, aquí la respuesta va a ser miércoles que se encuentra en la alternativa A. Pregunta número 4. Marie-Sophie Germain fue una matemática francesa que hizo importantes contribuciones a la teoría de números y a la teoría de la elasticidad. Uno de sus trabajos más importantes fue el estudio de los que posteriormente fueron conocidos como los números primos de Sophie Germain. Números primos cuyo doble incrementado en una unidad es también un número primo. Matemática, física y filosofía, a pesar de la oposición de sus padres y dificultades presentadas por una sociedad sexista, adquirió su educación de los libros de la biblioteca de su padre y de la correspondencia mantenida con famosos matemáticos como Lagrange, Legendre y Gauss. Marie Sophie nació el 1 de abril de 1776 y murió el 27 de junio de 1831. ¿Qué día de la semana nació Zofi? Bien, nuevamente este es un ejercicio bastante similar al ejercicio número 3. ¿no? Como nos dice qué día de la semana nació, bueno, acá dice, ¿no? Nació el primero de abril de 1776. Entonces vamos a poner eso, ¿ya? Primero de abril de 1776. Nos dicen qué día de la semana, averiguemos ello. Bueno. Como en el caso anterior, para tener una fecha de referencia vamos a tomar de este año. ¿no? Entonces el primero de abril del año 2019. Averigüemos qué día de la semana es el primero de abril o caerá el primero de abril de este año. Para eso, nuevamente, con nuestra fecha actual estamos 8 de febrero del año 2019. Día de la semana viernes. Y queremos averiguar el primero de abril. Entonces, el primero de abril del de año 2019. Para eso hay que contar la cantidad de días, pues, ¿no? Entonces hay que acabar todo el mes de febrero, luego todo el mes de marzo y después el mes de abril. Ah, pero febrero, ya hemos dicho ya que tiene 28 días. Como acá ya están 8, falta 20. Marzo tiene 31 días y abril, bueno de abril solamente queremos hasta el primero. Si sumamos esta cantidad, 20 más 31 más 1, nos va a quedar un total de 52. 52, eso sería un múltiplo de 7 más 3. Como esto es un múltiplo de 7 más 3, bastaría con agregar 3 días. Entonces, acá va a estar viernes, sábado, domingo y el tercer día a agregar va a ser un día lunes. Bien, entonces el primero de abril del año 2019 va a caer un día lunes. Bien, entonces por acá colocamos lunes. Si esto es lunes, nuevamente vamos a aplicar la formulita. Para aplicar la formulita necesitamos trabajar ahora este, con los años transcurridos. ¿Cuál va a ser el número de años transcurridos? El número de años transcurridos bastaría con hacer la diferencia: 2019 menos 1776. Bueno, al hacer esa resta 2019 menos mil obtenemos 243 Ahora, el número de años bisiestos. El número de años bisiestos, bueno, podemos seguir la misma idea del caso anterior, ¿no? eh, ¿Cuál va a ser el primer año posterior a mil setecientos setenta y seis? Bueno, si bien es cierto, 1776 sí es este bisiesto, pero como ya estamos a abril, ya pasó ya su 29 de febrero. Entonces no lo tomamos a ello como bisiesto. ¿sí? ¿Quién va a ser el primer año bisiesto? Bueno, el primer año bisiesto va a ser 1780. Después 1784. Luego 1788 y así sucesivamente. Ah, pero en algún momento vamos a pasar acá por el año 1800 y después en algún momento vamos a pasar por el año 1900 y así sucesivamente hasta llegar al último. El, el último año va a ser el 2016. Bien, si nos apoyamos de la idea del ejercicio anterior, acá todos estos números es una progresión aritmética de razón 4. ¿Cómo se llama el número de términos? Bueno, eso era el último. Menos el primero, todo esto sobre la razón que es 4 más 1. ¿Sí? Hasta ahí todo bien. Salvo que en este caso hay que tener que hacer un reajuste. Porque si nosotros as aplicamos esta formulita, con ello me están, estoy calculando todos estos años que acabo de listar. Y dentro de estos años incluí al 1800 y al 1900. Pero esos no son bisiestos. Es decir, aquí hay que quitarle 2. Bueno, si hacemos la resta 2016 menos 1780 entre 4 más 1 y le quitamos 2, ¿qué nos va a quedar? Bueno, ahí nos va a quedar un total de 58. Bien, como nos está quedando, nos está quedando ahí 58, ya podemos este, calcular aquí los días adicionales. El número de días adicionales sería igual, los años transcurridos más los años bisiestos. Bueno, al momento de hacer esta suma, nos va a quedar un total de 301. Si esto queda 301, bueno, 301, eso de ahí va a ser un múltiplo de 7. Y como eso queda, que es un número que es múltiplo de 7, allá... Si es múltiplo de 7, entonces no hay que agregar, perdón, no hay que quitar nada. ¿no? Si, si aquí queda lunes, como coincide que es un múltiplo de 7, entonces va a que seguir cayendo en día lunes. Entonces la respuesta ahí sale lunes, que se encuentra en la alternativa B. Pregunta número 5. En el mañana del ayer, de dos días antes que hoy, Ana ha alquilado un vehículo y lo devolverá. N días después de mañana, del pasado mañana, de ayer, por el cual pagará 480 dólares. Pero si hubiera cambiado solo la fecha de inicio al día de hoy, pagaría 320 dólares. Si el pago por día de alquiler del vehículo siempre es la misma cantidad, ¿cuánto paga Ana por cada día de alquiler? Allá. Bueno, dice así, ¿no? Dice que nos habla del mañana del ayer. A ver, para fijarnos aquí un método práctico, vamos a considerar así. Con respecto a hoy, ¿qué pasaría si trabajamos con respecto a hoy y yo hablo de mañana? Si hablo de mañana, ¿cuántos días altera? Altera un día. O sea, estoy aumentando un día. Si hablo de pasado mañana, pasado mañana, entonces, si hablo de pasado mañana, estaría alterando dos días. Si hablo de cinco días después de hoy, bueno, sería más cinco. ¿Qué pasaría si hablo del ayer? Allá, ayer sería menos uno. Ah, pero si en vez de decir este, ayer, digo antes de ayer, antes de ayer, allá antes de ayer sería dos días antes, o sea, menos dos. Es decir, estos términos podemos reemplazarnos nosotros por sumar, o bien un día, dos días, o bien quitar días, ¿no? Bien, entonces, empecemos con la primera parte. Dice que el mañana del ayer, de dos días antes de hoy. A ver, trabajemos con respecto al día de hoy. ¿Qué dice? Nos habla hoy. Dice, el mañana, allá, mañana más uno. Del ayer, ayer, menos uno. De dos días antes de hoy. Dos días antes. O sea, sería menos dos. ¿Qué va a pasar en esta fecha? En esta fecha dice Ana ha alquilado un vehículo. O sea, ¿cuándo alquila? Si hacemos aquí los cálculos respectivos. Bueno, estos dos se cancelan. ¿Y cuándo alquiló en realidad? En realidad alquiló, según esto, hoy menos dos días. ¿no? Aquí entonces alquila. Ah, ya. Aquí alquiló. Pero si aquí ha alquilado, entonces significa que ha alquilado hace dos días, ¿cierto? Bien, siguiente. Ahora dice, ¿cuándo lo va a devolver? Dice, lo devolverá n días después del mañana, del pasado mañana, de ayer, de ayer. Bien, entonces, nuevamente hacemos la comparación con respecto a hoy. ¿Qué va a pasar con hoy? Dice lo devolverá n días después. n días después sería más n. n días después del mañana, o sea, sería más 1. del pasado mañana, o sea, sería más 2. de ayer, de ayer allá, sería menos 1. Bien, entonces aquí, haciendo el cálculo respectivo, nuevamente él con él se van. Y entonces, ¿qué día este lo va a devolver? Lo va a devolver, según esto, hoy más n más 2. ¿Sí? Bien, entonces aquí lo va a devolver. Bueno, pero nos está diciendo que eh, va a pagar un total de 480 eh, dólares. Ah, entonces vamos a hacer el siguiente esquema. Entonces, está así. ¿Cuándo lo va a alquilar? Ojo. Aquí que se encuentre hoy. ¿Cuándo lo alquila? Hoy menos dos días. Uno, dos días. Dos días antes, aquí lo alquila. ¿Y cuándo lo devuelve? Lo devuelve, dice, n más dos días después de hoy. Hoy, acá va a ser, no sé, por acá vamos a poner que ha pasado n. Más dos días y aquí lo devuelve. Allá, ¿Y cuánto va a pagar? Allá lo que va a pagar dice: desde que alquiló hasta que lo devuelve, va a pagar un total de 480 dólares. Ah, pero dice que si hubiera cambiado la fecha de inicio al día de hoy, es decir, si acá hubiese empezado y no nos dice nada sobre lo que devolvió, debió de haber devuelto el mismo día. Ese en este caso va a pagar un total de 320 dólares. Pero el pago por cada día de alquiler es el mismo. Ah, pero como el pago por cada día de alquiler es el mismo, ustedes podrán darse cuenta que acá hay una diferencia de cuánto. Si restamos ahí los 480 menos esos 320, nos va a quedar 160. Entonces, eso significa que como el pago es, de, es el mismo, eso significa que acá debe de haber 160 de diferencia. Es decir, en estos dos días le hubiesen cobrado 160 más. Y por cada día, como acá hay dos días, debió de haber pagado 80, 80. Y justo eso es lo que nos piden. Nos dice, ¿cuánto paga Ana por cada día? Cada día de alquiler va a pagar un total de 80 dólares. Y eso se encuentra en la alternativa A. Bien. Pregunta número 6. Bueno, a partir de la pregunta número 6, para adelante, vamos a hacer eh, el segundo bloque ¿no? de visualización de figuras en el espacio. Bien, dice así, ¿no? En la figura el sólido está formado por siete cubos iguales pegados entre sí. Se sumerge completamente en un recipiente con pintura. Luego de secar y despegar, ¿cuántas caras pintadas más hay que las caras no pintadas? Uh -huh. Bien, acá tenemos siete cubos, ¿no? Vamos a ponerle los cubos así. Esto que sea A, el de acá que sea B, el de aquí que sea D, E, F, hasta ahí van, e, perdón, hasta ahí van un total de cinco. Debajo de B y aquí, este, atrás de D, se encuentra ahí un cubo, ¿no? Ahí vamos a llamarle el cubo F. Y debajo de A y e, este, atrás de C, ahí se encuentra otro, G. Entonces, ahora sí están los... Este, los siete cubos. Bien, como nos piden las caras pintadas, a ver analicemos. ¿Qué va a pasar para A? Bueno, A va a tener cuántas caras pintadas? Acá sería 1, 2, la parte de atrás va a ser 3 y la cara lateral izquierda va a ser 4. Entonces 4 caras. Pero sabemos que cada cubo tiene seis. Entonces, si hay cuatro caras pintadas, entonces habrá dos no pintadas. Ahora B, acá también para B, ¿qué va a pasar para B? Para B va a haber 1, 2, a la parte de acá atrás 3, más este va a ser 4. Entonces nuevamente B va a tener 4. Si ahí hay 4 pintadas, entonces hay 2 no pintadas. Para C, para C, a ver. C va a tener acá 1, 2, la cara de abajo va a ser 3 y la cara lateral izquierda va a ser 4. Entonces nuevamente va a tener 4. 4 y 2 no van a estar pintadas. D, ¿qué va a pasar ahora con D? Bueno, resulta que D también va a tener 1, 2, la cara de abajo va a ser 3, más esta 4. Entonces va a tener 4 y 2 que no van a estar pintadas. Ahora E. ¿Cuántas caras pintadas tendrá E? Bueno, acá se darán cuenta que hay 1, 2, atrás va a ser 3, abajo va a ser 4, más esta 5. 5 por acá y por lo tanto una va a estar sin pintar. F. ¿Qué va a pasar con F? Bueno, recuerden que F. Va a estar pegado a B, va a estar pegado a E, va a estar pegado a G y hacia eh, D. Entonces va a tener 1, 2, 3, 4 caras que van a estar pegadas. Como ahí hay cuatro caras que no están pegadas, entonces hay dos caras sin pegar, por lo tanto esas dos se pintaron. Y esas cuatro que estaban pegadas, esas cuatro no se van a pintar. ¿Y qué va a pasar acá con G? A ver, averigüemos G. G va a estar pegado aquí a F, hacia A y hacia C. O sea, G está pegado por tres caras. Si está pegado por tres caras, entonces esas tres no están pintadas. Por lo tanto, las otras tres sí van a estar pintadas. Como nos pide el total de pintadas, bueno, tendríamos que sumar, ¿no? Tendríamos aquí 4, 4, 4, 4, 5, 2 y 3. Ahí va a ser un total de 26. Bueno, ¿y cuántas no pintadas habrá? Bueno, sumando acá va a ser 16. Entonces ahí hay 16 no pintadas. Como nos pedía a nosotros cuántas caras pintadas más hay que las no pintadas, entonces nos estaría pidiendo la diferencia, ¿no? Sería 26 menos 16, estamos hablando de un total de 10. Y 10 se encuentra en la alternativa A. Pregunta número 7. En la figura se muestra las vistas horizontal, frontal y de perfil derecho de un poliedro de volumen máximo construido de madera. ¿Cuántas caras tiene dicho sólido? Bien, vamos a averiguar la cantidad de caras dice que tiene este sólido. En este caso hay que hacer la construcción. ¿no? ¿Cómo sería la construcción? Bueno, la construcción para tener la idea sería así: ¿no? imagínense que por acá hay un sólido. Ya, ese sólido. Dice que si es visto desde la parte horizontal, horizontal se refiere a la parte de acá arriba, dice se ve él, ¿no? O sea, si hay alguien observando de la parte de acá arriba este sólido, ¿qué cosa va a observar? Va a observar lo siguiente. Va a observar así, si es que ve de la parte eh, superior, ¿no? Esa es la vista horizontal. Si lo ves de acá, del frente, de este lado, ¿qué cosa vas a observar? Bueno, vas a observar lo siguiente. Y si es el que se ve dice del perfil derecho, ah, el perfil derecho sería eh, de este lado, sería de esta manera. Ya. Esas son las vistas, ¿no? Entonces viendo desde arriba se observa esto, viendo dice desde el frente se observa él y viendo acá desde el perfil derecho se observa, se tiene esas vistas. Ahora nuestro trabajo, nuestro trabajo consiste en construir el sólido a partir de él, ¿no? Bien, hagamos esa construcción, ¿no? Por eso es la parte de visualización. ¿Cómo sería el sólido así construido? A ver. Cuando veamos líneas de esta manera, estas líneas, estas líneas continuas, eso significa que hay un desnivel ahí entre ellos, ¿no? No está en el mismo plano, están en planos distintos. Bien, entonces, ¿cómo me va a ayudar acá esta parte? Bueno, creo que voy a empezar con la parte superior, ¿ya? Con la parte superior. ¿Cómo sería la parte superior? Vemos desde esta vista eh, horizontal. Bueno, se ve desde la vista horizontal de esta forma. Esta de aquí va a ser la cara A, vamos a llamarla. Esta cara A. Ah, y si yo me pongo, este con, a, me apoyo de esta vista, vamos a llamarle acá B. Entonces por aquí se va a encontrar B. Ya está, ahí va a estar B. Ah, ya, pero al costado de B se está viendo esta carita, C. Pero fíjense que por acá hay un, este, por acá se está observando que hay un cierto eh, desnivel. Entonces, ¿cómo podría funcionar ese desnivel? Ah, ese desnivel va a funcionar de esta forma. Entonces, este C que se está observando, ojo que acá hay una rampa, una especie de una rampa, acá va a estar C. ¿Qué más? Entonces, esa línea que origina C va a ser él. Pero acá hay un cuadrado, ¿no? Ese cuadrado. Ese cuadrado y acá hay un triángulo. ¿Cómo se puede ver ese cuadrado y ese triángulo? Bueno, por este lado, por este lado, aquí tiene que aparecer un triángulo. Ya está. Entonces ese triángulo vamos a llamarle D, por acá va a estar D. Ah, y este cuadrado, viendo de la parte superior a este cuadrado que le vamos a llamar E, ese cuadrado eh, sería acá una especie de una rampa, ¿no? Entonces aquí va a estar E. ¿Ven? Profe, y esta parte de aquí, esta F que le voy a llamar, bueno, esta F sería pues uniendo este vértice con este, ahí va a encontrarse F. ¿No? Bien, allá, ah, pero acá se ve un rectángulo y acá un cuadrado y acá al costado otro. Ah, muy bien, entonces eso significa que acá hay una cara y justo esta otra está a la especie de la rampa, ¿no? Entonces, esta E es esta E, esta C es esta C. Eh, por acá vamos a llamarle G, este está G, esta de aquí es H, es esta H. ¿no? Entonces, cuando se ve desde esta parte eh, lateral derecha, se está observando este, el, el y el, que sería E, G, H y C. Si yo veo de acá del frente, estoy observando B, C, C, este D, este D, y este eh, rectángulo va a ser justo este H. Y si vemos a la parte superior, se observa A, se observa E y se observa E. Ya está. Entonces, eso sería el sólido. Pero a nosotros nos está pidiendo cuántas caras va a tener este sólido. ¿Cómo nos pide el número de caras? Allá? Acá contamos, ¿no? Acá está acá. claro. Pues acá hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hasta ahí son 8 visibles. Pero no se olviden, de la cara que está atrás sería 9. Por este lado de acá, 10. Y por la, acá, la parte de abajo va a ser 11. Entonces, ahí va a tener un total de. 11 caras ese sólido. Y eso se encuentra en la alternativa C. Pregunta número 8. Bueno, en la pregunta 8 dice que en la figura se muestra las vistas frontal, superior y de perfil derecho de un poliedro de volumen máximo. Determina el valor de verdad de las siguientes afirmaciones. No? Bien, entonces para poder determinar el valor de verdad de las siguientes afirmaciones, eh, allá. Este, es necesario construir pues, el sólido. ¿no? Bien, se ve la parte frontal, ahí está. La parte superior, superior es lo mismo que horizontal. Este de acá, horizontal, es lo mismo que superior. Y el otro este, es el perfil derecho, este perfil derecho. Bien, entonces vamos a construir ¿no? nuevamente. ¿Cómo sería aquí la construcción? Bueno, a ver, la parte horizontal, bueno, en la parte horizontal nos dicen que está así. La parte del perfil derecho va de esta manera. Y la parte frontal, bueno, la parte frontal dice está de esta manera. Bien, ¿cuál va a ser el sólido resultante? A ver, nuevamente, vamos a apoyarnos. ¿no? De la parte de acá arriba, de la parte de acá arriba, vamos a empezar con esta parte A. Bien, entonces consideremos que aquí se encuentra A. Ya está, ahí está A. Bien, pero esta de aquí es B y ese B encaja perfectamente aquí. Entonces acá va a estar B. Ah, pero por este lado se está viendo esta parte C. Esta parte C, allá, esta parte C me dice que tiene que ir de esta manera. Ahí va a estar C. Uh -huh. Bien, y luego de acá arriba se ve dos cuadrados. Ah, muy bien, entonces tal vez debe de ocurrir algo similar, ¿no? Este de aquí vamos a llamarle D. Aquí va a estar D. Y este otro que es E, esta E se va a encontrar acá abajo. Ya está. Entonces, aquí se va a encontrar E. Y bueno, y esa E justo acá se transmite. ¿no? Este de aquí es E, es el mismo, es el cuadrado. Y bueno, nos faltaría esta. Esta de aquí va a ser F y por lo tanto quedaría así. Esta sería el sólido. Bien, como este es el sólido resultante, nos piden determinar el valor de verdad de cada una de estas afirmaciones. A ver, la primera afirmación, ¿qué será? La primera afirmación dice, el número de caras de un poli del poliedro es mayor a 10. A ver, ¿cuál es el número de caras? El número de caras, eh, a ver, contando va a ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, la cara de atrás 7, la de acá 8 y la de abajo 9. Ah, muy bien, nos dice que es mayor a 10. Ah, entonces ese de ahí tiene que ser falsa esa afirmación. Segunda afirmación. Segunda afirmación nos dice que la suma de los vértices es mayor en 5 que el número de aristas. A ver, eh, los vértices. ¿Cuál va a ser el número de vértices? ¿Y cuál va a ser el número de este, aristas? A ver, ¿cuáles van a ser los vértices? Contemos, ¿ya? Vamos a contar los vértices. Acá va a haber un vértice, ¿no? Recuerden que el vértice es la intersección ahí o donde concurren las aristas. Entonces acá va a ser 1, por acá 2, por este lado 3, por aquí 4, por acá va a haber 5, por acá 6, por acá 7, por acá 8, por acá 9, por acá 10, por acá 11, por acá 12. Y el otro. Bueno, el otro va a estar por acá abajo, ¿no? Por acá, el que está justo en la parte de atrás, el que está concurriendo las tres caras del fondo, ¿no? Entonces es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, más el de allá atrás va a ser 13. Entonces el número de vértices va a ser 13. Ahora, el número de aristas. Ya, las aristas sin mucho cuidado, ¿no? ¿Cuáles serían las aristas? Bueno, las aristas, acá vamos a tener una arista. 1, 2, 3, 4... Por acá 5, 6, 7. Por este lado, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16. Bueno, cuidado con esto, ¿eh? todo esto era una arista. 16, entonces hasta ahí. La otra arista, 16. La otra que va a estar acá va a ser 17. La de acá va a ser 18. Y la que viene de esta parte hasta el fondo va a ser 19. Entonces, el número de aristas que va a tener ahí va a ser un total de 19. ¿no? Pero a nosotros nos dice que la suma de estos vértices es mayor en 5 que las aristas. Eso es falso, ¿no? Eso de ahí va a ser falso. Entonces aquí sale F. Y la tercera afirmación. La tercera afirmación nos dice, el poliedro no es convexo. Efectivamente, ¿no? Efectivamente. Eso de ahí sí va a ser verdadero, ¿no? Verdadero. Los poliedros convexos van a ser aquellos este, poliedros de tal manera que cuando unas dos puntos, cualesquiera, eh, dos puntos cualesquiera mediante una recta, ese segmento debe de estar contenido dentro del poliedro. Aquí no va, a cumplir, no va a cumplir eso, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué? ¿Qué pasaría si ustedes colocan este punto y este punto? Si colocas este punto y este punto y unes acá este segmento, este segmento no va a estar contenido dentro del poliedro. ¿no? Por lo tanto, esto no puede ser convexo. Ya está. Por eso de ahí eso es verdadero. Por lo tanto, nuestra respuesta, ¿cuál sería? Bueno, nuestra respuesta va a ser falso, falso, verdadero, y eso de ahí se va a encontrar en la alternativa D. Bien, jóvenes, eso ha sido todo por hoy. Nos vemos la próxima clase. Hasta luego.